RSS.com es la plataforma líder para comenzar, crecer y monetizar podcasts. Ofrecen almacenamiento ilimitado, distribución automática, métricas, tu sitio web y ahora transcripciones automáticas gratis en español. Haz clic en las notas para recibir un descuento. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Sam Moles, director de cuentas de podcast de Spotify, afirma que la publicidad en podcast ofrece resultados para las marcas. Señala que el 62% de los oyentes realiza una acción después de escuchar un anuncio en un podcast, ya sea buscar el producto, comprarlo o hablar de él. Asimismo, considera que las marcas deben recordar que los oyentes sintonizan Spotify para informarse y aprender algo nuevo, ya que es su fuente confiable de descubrimiento, al igual que los presentadores de podcast generan confianza en su audiencia y se han vuelto muy influyentes. Por último, reconoce que el podcasting trasciende fronteras y finalmente que es necesario que haya un cambio en la planificación de campañas. Un proyecto de ley denominado Ley de No Falsificaciones busca proteger a los artistas en todos los campos del entretenimiento del uso no autorizado de sus voces e imágenes. Si se aprueba, la legislación lograría los siguientes puntos: responsabilizar a las personas o empresas si producen una réplica digital no autorizada de un individuo, responsabilizar a las plataformas por albergar una réplica digital no autorizada y excluir ciertas réplicas digitales de la cobertura. Actualmente el proyecto de ley existe como un borrador de discusión. La llegada de ChatGPT ha desafiado el dominio de Google como buscador. Como respuesta, la empresa lanzó en Estados Unidos AI Overview, una nueva función de Google que utiliza inteligencia artificial para responder a las consultas de los usuarios. Sin embargo, muchos aseguran que está plagada de errores y desinformación. Esto ha obligado a Google a eliminar manualmente los resultados incorrectos, dañando su reputación y generando críticas internas. La presión de Microsoft y OpenAI ha acelerado el desarrollo de la inteligencia artificial en Google, pero a costa de la calidad. ¿Exceso de podcasts en España? Se debate la saturación del mercado. En el capítulo 400 del podcast del periódico, Sergi Mas conversó con el catedrático Luis Miguel Pedrero y el periodista Gorka Zumeta. Sergi expresó sus impresiones sobre la posible sobreproducción de podcast en España. ¿Cómo se hizo el podcast Los Expulsados del Paraíso? El equipo detrás del podcast explica el trabajo llevado a cabo para la realización del documento sonoro. Se trata del primer podcast narrativo de largo formato de ABC. En Más de Vía Podcast tenemos unas 5 notas o 7. Todos los días son breves sobre el podcasting y la inteligencia artificial y las puedes recibir directamente en tu bandeja de entrada si te suscribes a nuestra newsletter, siguiendo el enlace en la biografía. Y no olvides compartirla con un amigo. De esta forma nos ayudas a seguir brindándote este servicio completamente gratis. En podcast recomendado Bajo Este Techo, un espacio creado por y para padres que busca ser una oportunidad de conversación y reflexión sobre la crianza de los hijos desde la posición más real. Y hasta aquí, Notipod Hoy.